Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es el profesor Roger Bonilla y soy el profesor del curso Técnicas de Diseño Experimental de la Universidad Americana. Les doy la más cordial bienvenida al curso. Vamos a dar inicio a lo que son la serie de estudios de casos en ingenierías. Vamos a ver una serie de casos, de estudio de casos. Casos reales en donde vamos a aplicar las técnicas de diseño experimental. En este ejemplo, en este caso, que vamos a ver, caso acá, caso 1, vamos a aplicar lo que es el análisis de variancia de un factor fijo y análisis de medias, o sea, el diseño que hemos llamado irrestricto al azar. Vamos a ver este caso. Dice que es un estudio publicado en el Environmental International, volumen 18, número 4. Se describe un experimento en el que se investigó la cantidad de radón liberado en atuchas. Dice que se usó agua enriquecida con radón en el experimento y se probaron seis diámetros diferentes de los orificios de las regaderas. Los datos del experimento se muestran en la siguiente tabla. Vean ustedes qué interesante. Ahí tenemos el radón liberado que de alguna forma, pues, el diámetro de los orificios tiene que ver un poco con eso. Entonces, tenemos este diámetro de 0.37 y se hizo 1, 2, 3, 4 repeticiones. Vea usted que es un diseño balanceado. Son seis tratamientos, cuatro repeticiones. Entonces, lo que nos piden, pues, es básicamente, pues, ver, analizar este experimento y dar algunas recomendaciones. Bueno, tenemos acá el radón liberado a partir del diámetro de los orificios. Entonces, en primer lugar, naturalmente, hay que digitar los datos. Vamos a hacer esto un poquito más grande. Ahí tenemos el radón. Vean ustedes, bueno, vamos a escribirlo así. Tal como viene, ¿verdad? Pero con C paréntesis. Radón se convierte en C paréntesis y ahí usted escribe todos los datos de radón. Bien, después de eso, pues el diámetro. Usted lo escribe como si fuera un factor, as factor, paréntesis, C, paréntesis, repeticiones, paréntesis, C, paréntesis, y pone cada una de las diámetros, cierra paréntesis y pone cada cuatro. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a repetir 350, perdón, 0.37, 0.51, 0.71, 1.02, 1.40 y 1.99 cada cuatro. Cada cuatro. Muy bien. Después de eso, bueno, aquí, después de eso podemos poner un comando que es, vamos a poner este comando. Tal vez no es tan importante todavía. Bueno, vamos a correr esto. En el R en línea que ustedes conocen. El R en línea, aquí está. Ok, muy bien. Aquí copiamos esas líneas. Y vamos a ejecutar con Run. Ahí no va a poner nada porque pues no sea ninguna instrucción. Bien, ya los datos están, parece que pasaron, se filtraron, pasaron bien.
Y ahora sí, vamos a ver, lo primero que vamos a hacer es explorar los datos de la muestra. Vamos a hacer la siguiente forma. Vamos a hacer un box plot en donde el radón, pues, se va a graficar el radón dependiendo del diámetro. Y vamos a poner estos colores. 1, 2, 3, 4, 5, 6 colores. Y en el Y, vamos a poner radón liberado. Vean la forma como se escribe el box plot. Vamos a hacer un box plot por cada diámetro. ¿Ve? Entonces copiamos este comando. Cuando nos pidan explorar los datos de la muestra, pues hacemos esto. Hacemos un análisis gráfico y después un análisis estadístico. Ahí está. Entonces vamos a correr. Ustedes pueden cambiar los colores. Ponemos esos porque pues es fácil del inglés saber qué color es cada cual. Bien, sorpresa. Vean ustedes qué interesante. Y tenemos un box plot por cada uno de los diámetros. Y vemos que entre más grande es el diámetro, pues va disminuyendo el radón. Esa es la primera conclusión que vemos, ¿no? Digamos que entre más aumenta el tamaño del diámetro, pues el radón liberado es mucho menor. Bueno, profesor, dice entonces, la recomendación podrían hacerla de la siguiente forma. Bueno, ¿el radón es algo bueno o es algo malo? Entonces, es una sustancia que se libera, entonces parece que el diámetro hay que hacerlo más grande. 1.99. Bueno, vamos a ver si eso es cierto. Simplemente el análisis gráfico podemos concluir eso de que a mayor diámetro, menor radón liberado. Vea cómo va disminuyendo. Bien, bueno, pero eso es un análisis gráfico. Vamos a hacer un análisis un poco más elaborado, que es el promedio, sí, con apply. Vamos a ver lo mismo, pero con promedios. Mejor ver números. Bien, pongamos esto a continuación, ¿sí? Y pongámosles un asterisco aquí a box plot para que no lo vuelva a graficar así. Perdón, un asterisco no, un numeral. Un numeral. Con el numeral no se ejecuta esa línea para que no salga el gráfico de nuevo. Bien, ejecutamos y ahí en unos segundos vamos a ver, aquí está. Vemos, como ustedes pueden ver, aquí está el promedio del radón liberado para cada uno de los diámetros. Como ustedes pueden ver, el porcentaje, el promedio va disminuyendo. Habría que ver si estos dos son parecidos. Bien, entonces con esto pues ya puede hacer un excelente informe del análisis de medias. Bien, a continuación, vamos a ver qué vamos a hacer. Vamos a hacer la prueba de hipótesis, ¿verdad? La prueba de hipótesis en este sentido es que los promedios son iguales de forma simultánea. El promedio de 37 es igual al de 51, igual al 71, igual de 1.02, es igual a 1.40, 99. Todos los promedios son iguales, versus que alguno es diferente. Es muy probable que esta hipótesis se vaya a rechazar. Viendo el gráfico y viendo los promedios, es muy difícil de que eso sea igual. Bien, recuerden que H sub 0 se rechaza si F sub 0, o sea, si el F es mayor que el F de los grados de libertad del numerador versus los grados de libertad del denominador. Ya vamos a ver esta parte de acá.
Entonces vamos a realizar el ANOVA. Vamos a realizar la tabla de ANOVA para ver si se rechaza o no se rechaza la hipótesis. Bien, la ANOVA pues se ejecuta con este comando. Copiar este comando y lo pegamos aquí en el R. Y vamos a poner un símbolo de numeral aquí. Este sí lo dejamos, los datos sí los dejamos sin numeral para que sí se ejecuten. No vamos a ejecutar, digamos, lo que es box plot, porque ya lo vimos, y los promedios ya los vimos también. Entonces, vamos a ejecutar, digamos, el análisis de variancia. Bien, vamos a ejecutarlo. Ahí está. Vemos que el valor P es bastante pequeñito. Prácticamente cero. Entonces, como es cero, se rechaza H sub cero. O sea, es imposible prácticamente que los promedios sean iguales entre sí. Es decir, hay alguno diferente. Esa es la conclusión. Vean ustedes que el valor de F es 30.85. La otra forma de verlo, la forma más rápida es viendo el valor de P. Eso sin duda. Si es menor que el 5%, se rechaza H sub 0. Eso lo hemos visto a lo largo del curso, a lo largo de otros cursos. La otra forma es viendo el valor de F, si es mayor que el F crítico. ¿Y cuál es el F crítico? Bueno, el F crítico, dice es el valor del estadístico de prueba, dice es UF 0.05 con 5 y 18. Numerador y denominador 5 y 18. ¿Cuál es el 5 y cuál es el 18? 5 aquí, numerador, y 18 acá. Grado de libertad 5, grado de libertad 18. Para calcular este F value, en el numerador iba 5 y el denominador 18. Entonces se pone ese valor, UF5 con 18, lower tail igual false. Y vamos a ejecutar solamente para que vean cuál es el valor del estadístico de prueba o valor crítico. Ven ustedes que el valor crítico es 2.77. Ven ustedes que eso es este valor 3085, que es el F value, es mayor a este valor 2.77. Por eso es que se rechaza H sub 0. Esa es la segunda forma de ver cómo se rechaza H sub 0. Aunque aquí directamente uno lo puede ver con el valor de P asociado al F value. Bastante pequeño. Bien, una vez rechazada la hipótesis nula, uno quiere ver cuáles son los grupos que se parecen y cuáles grupos no se parecen. Para eso uno hace este comando de 2K, las pruebas 2K. Que lo que hace es que compara todos los grupos de forma simultánea. Voy a ponerlo acá para ver cuáles son los que se parecen, cuáles no se parecen. Ok, así. Entonces vamos a copiarlo aquí a continuación. ¿Sí? A ver, pongamos un numeral aquí y pongamos un numeral aquí, en summary. El FMT, o sea, el valor, este comando sí lo dejan.
para que no se despliegue de nuevo. Okay, vamos a ejecutar intervalos y ahí van a salir todos los intervalos, ¿ve? Todas las diferencias entre todos los grupos. Ustedes recuerdan el último grupo, mire, este último grupo, a ver, el último grupo, el de 140 y 190, 199, habíamos dicho si eran parecidos o no, 140, 199, 1.40, 1.99, aquí está. Ven que la diferencia es de 2.25. Y vean ustedes que sí, es mayor que el 5%, o sea, sí son parecidos. Sea, son iguales prácticamente. Esta diferencia es demasiado pequeña. Son prácticamente iguales. Interesante, ¿no? Entonces, con eso usted puede ver cuáles se parecen, cuáles no se parecen. Estos últimos, los últimos, estos son prácticamente iguales. Bien, he salido dos veces. Ah, bueno, yo creo que no era necesario. Ah, es que lo copiamos dos veces. Bueno, necesario copiarlo dos veces. Ok, ahí están los intervalos, los copiamos dos veces. El comando, bueno, aquí está. Entonces, ya con eso usted puede ver cuáles grupos son similares, cuáles grupos son diferentes. Igual, con el mismo criterio, si el P es mayor el 5%, son iguales. Y si es menor al 5%, pues son diferentes. Una forma gráfica de ver esto es de la siguiente forma. Plot intervalos. Con eso usted lo ve de forma gráfica, aunque el gráfico no es así como muy bueno. Acá. Tenemos que no despliegue, que no despliegue los intervalos así. El gráfico no es muy bueno, porque vea que no pone, no pone todos los valores en el eje Y. Entonces, vean ustedes, aquí está el cero, es decir, donde no hay diferencia. Y todos los intervalos que pasan por cero, entonces son iguales. Como este. 199, 140 pasa por cero. Muy bien. Entonces, ¿qué sigue? Bueno, además de identificar cuáles son iguales y cuáles son diferentes. Ahora hay que validar el modelo ANOVA. Recuerdan, el modelo ANOVA hay que validarlo. Básicamente hay que ver si se cumple el supuesto de independencia, homocedasticidad y normalidad. Bueno, el de independencia es que los residuos no tengan una tendencia. Eso es, que los residuos no tengan una tendencia, o sea, que no tengan una, que no tengan un patrón. Pongamos esto aquí, así. Y quitemos, bueno, pongamos un numeral aquí y un numeral aquí. Plot residuals. Y pongamos también en FM para que vuelva a repetir la ANOVA. No, dejemos esto así. Dejemos el ANOVA, el comando de ANOVA así, porque aquí lo requiere ya en el residuo. A ver, el residuo de la ANOVA. Aquí podemos ver que no hay un patrón. Vea que los residuos, pues, no tienen un patrón. Entonces, vemos que se cumple el supuesto de independencia. ¿Independencia de qué? Bueno, que los residuos no estén asociados a sus valores predictivos. Predichos.
Entonces, ven ustedes que no vemos ningún patrón. Bueno, para la normalidad, pues los gráficos se puede hacer de forma gráfica. La normalidad de aquí. Vamos a hacer gráficos para ver si se cumple el supuesto de normalidad. Estos gráficos de residuales, un box plot, un histograma y un Q-Line. Vean, todos estos comandos, uno puede ver el asunto de la normalidad de forma gráfica. Vamos a hacer todos estos comandos. La normalidad es muy importante que se cumpla en ANOVA, en esto del. Vamos a poner numeral, ¿sí? Bien, vamos a ver estos residuos. Van a hacer varios gráficos. Bueno, aquí nos presenta los valores de los residuos y el promedio de los residuos es de cero. Es interesante, es muy bueno. Está centrado en cero residuos. Eso es muy bueno porque eso indica de que no tienen una tendencia ni positiva ni negativa. Luego me hace un box plot de los residuos centrados en cero y un histograma. Vean ustedes que hay bastante normalidad en los residuos. Luego hace un Q-Plot de lo que son los residuos. Vean que la línea recta pasa por en medio de los puntos. Entonces, el Q-plot es para graficar, digamos, la normalidad de los datos. Entonces, esta línea, una línea, tiene que pasar más o menos alrededor de los valores para mostrar la normalidad. Entonces, vemos que los datos son bastante normales, pero eso no es suficiente. Hay que hacer una prueba. La prueba de Shapiro-Wilk indica que no tenemos evidencia suficiente para rechazar la hipótesis nula, es decir, la normalidad de los residuos. Vamos a ver la prueba de Shapiro-Wilk. Vamos a ejecutarla. Los gráficos son muy importantes, pero el análisis gráfico, el análisis, perdón, el análisis, quitemos esto. Gráficos. Digamos, la prueba formal de Shapiro-Wilk de normalidad es mucho mejor. ¿Estamos? Shapiro-Wilk. Y vean ustedes que el valor P es de 0.12, mayor que el 5%. Entonces se mantiene la hipótesis de que los datos son normales. Y en la prueba de Shapiro-Wilk, el H sub 0 es que los residuos son normales. Entonces, se acepta esa hipótesis porque el P es mayor que el 5%. Bien, finalmente, pues vamos a ver el supuesto de la igualdad de variancias. La igualdad de variancias es otro supuesto de la ANOVA muy importante, que la variancia tiene que ser muy parecida entre los cinco grupos. Vamos a verlo de forma gráfica. Okay, vámonos a la forma gráfica. Quitamos este y ponemos este. Bien, hagamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos. Y ustedes como pueden ver, los histogramas son bastante parecidos entre ellos. El histograma de los residuales por grupo es bastante, bastante parecido. Este es un poquitito más grande, más ancho, más alto. Pero todos parecen estar contenidos dentro de ciertas bandas. Bueno, eso es lo que hace la prueba ya formal. Este es el análisis gráfico.
variancia es bastante parecida, pero el análisis gráfico es mejor porque ahí sí nos da un valor probabilístico, el test de Bartlett. Recuerden, igual este H sub 0 es que las desviaciones estándares son parecidas. Entonces, hagamos esta prueba. Y con esto, pues, cumplimos todos los supuestos del ANOVA. Vamos aquí en la última línea. ¿Sí? Ahí está. Ejecutamos prueba de Bartlett. Y vemos que el valor de P es 0.8733. El p-value es mucho mayor que el 5%, por lo tanto, hay igualdad, hay homogeneidad de variancias entre los grupos. Muy bien, entonces, este es el resultado del análisis del estudio del caso, el estudio del caso número 1, donde es una aplicación de las ingenierías. Vean todo lo que se analiza. Primero se analiza los datos de la muestra, se obtienen los promedios, se realiza la ANOVA y se valida la ANOVA. Muy bien, entonces nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias por ver el video. Buenas tardes.